Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, soy Tony y hoy no os traigo mis bonsáis, pero os traigo una cosa muy importante, que es que vamos a preparar insecticida fácil y sencillo y muy barato para nuestras plantas. Nos vale para nuestros bonsáis y para todas nuestras plantas, ¿vale? Es un insecticida que se le he visto a mi amigo Charlie, que yo he tenido una plaga de pulgón, ¿vale? Y se me ha pasado a muchas de mis bonsáis. Y me quedé sin insecticida y dije, bueno, pues yo creo que ha llegado la hora de hacer un insecticida fácil y barato, ¿vale? Y enseñarlo en mi canal. Así es que le comenté el tema, lo que me pasaba, y él tiene un vídeo también, y se lo eché a mis bonsáis. Y pues me ha ido bastante bien. Y he querido traerlo pues a mi canal y pidiéndole permiso a él, porque claro, es suyo, y claro, y bueno, a él también le va a venir bien para que mis suscriptores, que sois vosotros, pues lo veáis y os podáis suscribir a su canal también y a sus cosillas que tiene por ahí. Tiene muchas cosas de fungicidas y cositas así que vienen muy bien, casero todo, como esto que vamos a ver hoy. Así es que suscribiros a su canal, Charlie el Botánico, que tiene muchas cosillas interesantes, y esta es una de ellas, pero hoy lo hago yo, para vosotros. Así que mirad qué fácil lo que tenemos aquí. Mirad, tenemos lavavajillas, que todos sabemos cuál es, ¿vale? No vamos a decir marcas porque para qué. Yo aquí ya tengo la cantidad puesta exacta, ¿vale? Porque tenía estos botecitos de cuando mi hija era pequeña, de Philips. Vale, ya he dicho la marca de esto, pero bueno. Philips Avent, ¿vale? Vale, a ver si nos pagan algo por decir esto. Philips Avent, mirad, con sus mililitros ahí, aquí tenemos 30 mililitros de lavavajillas, ¿vale? Y, muy importante, 60 mililitros de vinagre de vino, ¿vale? No vinagre blanco, porque me ha dicho Charlie que con el vinagre blanco podemos quemar las hojas, ¿vale? Es muy importante el vinagre de vino, que es este. 60 mililitros por 1 litro de agua y 30 mililitros de lavavajillas neutro, ¿vale? Que todos tenemos y todos sabemos cuál es. Esto es súper fácil, yo lo he probado. Y me ha ido genial porque tenía una plaga de pulgón espectacular que hoy os voy a decir cómo se lo he hecho. De hecho, voy a traer una de mis plantas para echárselo aquí. Y así veis también cómo se echa. Porque nadie, no he visto ningún vídeo que nadie lo eche. Entonces, pues bueno, lo vamos a probar aquí. Primero vamos a hacer la mezcla y luego vemos cómo se echa en nuestras plantas. ¿Vale? Para que no haya dudas. Entonces, pues vamos a la mezcla, que es muy fácil. Aquí tenemos nuestro pulverizador, que vamos a echar nuestro lavavajillas. Pues esto es que yo me quedé sin. Era un fin de semana, me di cuenta que tenía un pulgonazo. Esto vale tanto para pulgón, araña roja, cochinilla. Bueno. Pues ya sabemos nuestros bichitos, lo que podemos coger, pues todo esto vale para eso, ¿vale? Y echamos el vinagre de vino, 60 de vinagre de vino y 30 mililitros de lavavajillas, ¿vale? Y 1 litro de agua. Pues eso, pillé el pulgón y se me extendió a varios, porque no me di cuenta, y se me extendió a varios. Habría de mis bonsáis. Y dije, buah, no tengo en estos momentos insecticida. ¿Qué puedo hacer? Pues nada, hablé con mi amigo Charlie. Y dije, Charlie, tengo este problema. ¿Qué hacemos? Y dice, pues mira, yo tengo un insecticida muy bueno que te puede ir bien. Y lo he probado y me ha ido bien. Y os lo traigo en el canal. Ya habéis visto. Fácil, barato, sencillísimo. Y ahora os vamos a decir cómo se aplica.
que esto nadie lo... Bueno, algún vídeo habrá por ahí, ¿vale? Pero os lo voy a enseñar yo también cómo se hace. Vamos a removerlo después de echarlo. ¿Vale? Lo removemos bien. No me digáis que esto no lo podemos hacer en una... Esto, como es natural, no tenemos ningún problema. Esto se echa... Vamos a revolver así. Se echa en toda la zona foliar de nuestras plantas por el envés y por arriba de la hoja. ¿Vale? Y ahora lo voy a enseñar. Voy a recoger esto. Y ahora vengo con la planta que le vamos a echar, que le voy a dar una segunda dosis por si acaso. Esto se echa y se deja unos 20 minutos. Si no tenemos mucho pulgón o mucha... En este caso pulgón. Yo tenía mucho pulgón y lo dejé actuar durante una hora. Se lo eché y lo dejé actuar durante una hora. ¿Vale? Y luego le eché agua a presión para quitarle los restos que le puedan quedar y ya está. Así de fácil. Os lo voy a traer, la planta, y vemos cómo se hace. Bueno chicos, ya estamos por aquí con nuestro granado en formación. No le deis mucha vuelta porque está sin formar y sin nada, pero ha cogido un pulgonazo alucinante. Y se me ha pasado varias plantas, ¿vale? Me di cuenta porque estaba comida la hoja, ¿vale? Mirad, por ejemplo, esta hoja, no sé si la veis... A ver que os enseñe. Bueno, es igual, estaba comida la hoja, por aquí estaba comida y tal, y me acerqué y ¡pum! Vi un montón de bichos, ¿eh? Que le vamos a cortar una hoja que no nos vale de nada, para que lo veáis. Esta que sale por aquí. ¿Vale? Mirad, ¿cómo está? De todas formas os voy a poner la foto de cómo estaba, ¿vale? No sé si se ve... Todos estos bichos, si se ven ahí, están ya muertos, ¿vale? Los voy a tocar así un poco. Realmente tocas y se caen, ¿vale? O sea, quiere decir que están ya muertos. Lo que pasa es que, claro, se han quedado ahí. Esto es una hoja, una rama que no nos valía para nada. Pero veis, yo los toco y se caen. ¿Vale? Porque ya le eché la primera vez, hace una semana. Y ahora le voy a echar otra, por si acaso. ¿Vale? Siempre es bueno. Esta rama la voy a tirar en una bolsa cerrada para, por si acaso, sigue alguno vivo. Después de esto, no va a haber ninguno vivo. ¿Vale? Esto, este vale como... Como preventivo y como... Y como curativo. ¿Vale? Se actúa en el momento para matar y para deshacer todo lo que tengamos, ¿vale? ¿Cómo lo aplicamos? Pues muy fácil. Cuando ya tengamos movido nuestro cóctel, ¿eh? Barato y sencillo, pues empezamos a echarle, ¿vale? A toda... Me voy a quitar de aquí que me voy a mojar. A todo lo que es... El haz de la hoja, ¿vale? Nuestra cara frontal de la hoja, ¿vale? Y nuestra parte del envés de la hoja también hay que echarle, ¿vale? Para que quede todo perfectamente mojado. ¿Veis? Y natural, o sea, no tengamos problemas con nuestros árboles ni nada por el estilo, ¿vale? Este, como tenía un pulgonazo espectacular, pues se le voy a dar dos veces. Y como ahora ya no tiene tanto, después de hacer este proceso, vamos a esperar unos 20 minutos, ¿vale? Y después venimos y le damos con el agua. Igual que hemos hecho con el pulverizador este. Ahora llenamos agua limpia y lo
Le volvemos a dar para quitar restos de lo que haya podido quedar para no quemar la hoja ni nada por el estilo, ¿sabéis? Así es que este es el proceso que hay que hacer cuando tengamos pulgón o araña roja, cochinilla, bueno, cualquier pulgón, cualquier insecto que se nos haya metido en nuestros árboles para acabar con él. Hay que hacer este primer paso. Vale, a mí me ha ido muy bien. Ha eliminado en principio. Solo le he echado una vez. Y está en este árbol, para que lo veáis, es la segunda vez que le he hecho, ¿vale? Mirad que se ha cargado algunas o muchas de mis hojas de este granado. ¿Veis? Las ha matado directamente. Y alguna las ha comido. Y estaba poniéndole ya mal color y bueno, ya sabéis cómo es esto. Entonces, pues esperemos que hemos llegado a tiempo. Yo creo que sí, no hay problema. Y nada, vamos a esperar 20 minutos y ahora volvemos. Vale, chicos, pasaron los 20 minutos. Ya estamos por aquí con nuestro segundo pulverizador. Con agua limpia. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, dicho, este puede ser un tratamiento de choque, que es el que yo hice en su día, para matar directamente el pulgón asesino, mortal que tenía, que me estaba jorobando los árboles. Y como preventivo, ¿vale? Yo también lo voy a empezar a echar como preventivo cada mes o cada 20 días, ¿vale? Lo voy a echar como preventivo por si acaso. Va muy bien, es natural, a mí me ha ido bien y yo creo que a vosotros os va a ir genial también. Así es que ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hemos hecho, pero con agua. ¿Vale? Limpiar toda la parte foliar y el envés de la hoja también. ¿Vale? Por aquí. Limpiamos todo bien para que no queden restos y se nos pueda jorobar la hoja por el vinagre o por lo que le hayamos echado, ¿vale? Ahora por aquí abajo igual. Vale, más o menos. Ya tampoco lo voy a hacer yo aquí. Voy a pringar toda la habitación de agua. ¿Vale? Así se hace. Después de 20 minutos, si tenéis mucho pulgón como yo tenía, lo dejé una hora, ¿vale? ¿Qué más? Pues nada. Pues eso. Sirve para araña roja, cochinilla, pulgón. Bueno, pues lo que hayáis pillado. Si nos pilla en un momento que no tenemos nada o directamente lo queremos hacer, porque yo en este caso no tenía insecticida, que yo usaba uno que me iba muy bien, pero oye, este tampoco va nada mal. Y es natural, casero y barato. Así es que no sé si se me olvida algo deciros. Así se queda nuestro vídeo y nuestro árbol. Vamos a ver que esto está haciendo ruidos raros. Vale. Y nada, chicos, pues tengo que darle las gracias a Charlie, el botánico, por ayudarme ese día tan fatídico que no tenía insecticida por ningún lado, no podía comprarlo. Y mira por dónde, pues acabamos haciendo uno natural, que es lo mejor del mundo, barato. Y encima acabó con el pulgón de una, ¿vale? Este arbolito está para trabajar, ¿vale? No le hagáis mucho caso. Tiene un buen tronco y una primera buena rama, que es de donde voy a sacar todo el árbol prácticamente, porque todo esto de aquí arriba no me sirve para nada, pero eso ya en invierno ya le daremos forma. De momento vamos a curarlo. Mirad algunas hojas como han quedado. Negras completamente del pulgón que ha cogido. Y no solo este, es que se me ha pasado muchos de mis árboles. Entonces, pues eso, lo daremos también como preventivo cada 20 días. Ya habéis visto qué fácil es, qué sencillo y qué barato. Así es que creo que no se me olvida nada de deciros. Ya sabéis cómo echar vuestro insecticida natural. Le damos las gracias a Charlie. Os podéis suscribir a su canal, que tiene muchas cosillas de estas. Y nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros
darle a like y hasta el próximo vídeo.